La noticia del momento. Buenas tardes, en la Radio Unitel estamos listos para entregarles toda la información de esta mitad de jornada. Evo Morales viajó a Colombia para la posesión del nuevo presidente. Aseguró que la invitación fue de Santos. 15 casas demolidas en Tuscapugio. Las construcciones eran clandestinas. Defensa Civil informó sobre las nevadas. Los departamentos afectados fueron La Paz, Oruro y Potosí. El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando identificó 112 puntos de ingreso de contrabando al país. Amplían por 2 semanas más el reclutamiento para el servicio militar obligatorio. Las Fuerzas Armadas están de aniversario, cumplen 193 años. El Ministerio de Defensa informó que se incrementó la inversión al sector. Bloquearon la unidad ecológica. Vecinos exigen trabajos en Río Taquiña. Vecinos de Albarrancho aseguran que están abiertos al diálogo. Piden una reunión con la alcaldesa Suárez. Mañana es la Jura la Bandera. Ultiman ensayos en el circuito Bolivia. Se prevé la participación de más de 15.000 efectivos del país. A las 12:44 llega Telepaís Meridiano. Quédese con nosotros. La noticia del momento.